Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Necesitamos de tu paz, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Necesitamos de ti, Señor, de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Jesús. Gracias, mi Dios, y permítenos poder cantarte y exaltar tu nombre, Señor. Permítenos aprender también de tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, adoramos y exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Para siempre es tu fidelidad, mi Dios. Amén. Denle una ofrenda de palmas fuerte al Señor y juntos empezamos a adorarle. Eterna.
Thank you.
Hey.
digno de ser exaltado. Dios es bueno, iglesia de Dios. Dios es bueno. Y para siempre su fidelidad. Es por eso que en esta mañana estamos nosotros acá, dándole gracias al Señor por un día más que nos regala, donde Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, aún a pesar de cualquier problema, aún a pesar de cualquier enfermedad. Él sigue sentado en su trono. ¿Por qué no levanta sus manos un momento en señal de gratitud? Vamos, levante sus manos. Señor, levantamos nuestras manos, Señor, en señal de gratitud. Quizás otros levantamos nuestras manos en señal de rendición. Pero aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Necesitados de ti, Señor, de tu presencia. De tu presencia, Señor. De tu presencia, Señor, en nuestras casas, Señor. De tu presencia en nuestros trabajos, Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, y lleva mi alma de al rincón de nuestro encuentro. Cántelo. Y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Vamos, cántelo. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, cánteselo. Y lleva mi alma de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, 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 oh. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra misa, y llévame a la cruz, llévame a
llévame a la cruz. Perdona, Señor, nuestros errores, Señor. Muchas veces se nos olvida, Jesús, que tú eres el centro, que lo que tenemos, lo que somos, es por ti, Jesús. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Puede cerrar sus ojos y dale gracias ahí donde está usted. Vamos, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Gracias. 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 Llena corazones, Señor, con tu presencia. Quizás muchos venimos cargados, Señor. Abrázanos, Señor, con tu presencia. Abrázanos, Señor, con tu presencia. Dele gracias al Señor. Oh, Jesús. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Puede cantárselo a él. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Puede cantar con nosotros. Levantaré. Mi corazón irá a tu corazón.
Señor. Diga palabras. Palabras de verdad que quieres escuchar. Son solo para ti, Señor. Vamos, levante sus manos un momento más. Levante sus manos. Levante sus manos. Ahí atrás, levante sus manos, por favor. En ti, Señor, reposa nuestra alma, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Agradecerle porque tenemos lugar donde congregarnos, Señor. Agradecerle por cada servidor, Señor, que pone sus dones en su presencia, Señor, a su servicio. Agradecerle por cada persona que le busca temprano, porque hay anhelos y hay necesidades de estar en su casa, Señor. Oramos, Señor, por toda persona que esté en hospitales, personas que estén enfermas, Señor. Padre, les cubrimos en oración donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Jesús. Intercedemos por recuperación, Señor, por salud. Intercedemos por personas de la congregación que están siendo intervenidas en esta semana médicamente, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo. Padre, porque usted es el que abre puertas, Señor. Padre, cuando dice ese texto, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos, Señor. Padre, alegres nos sentimos de estar aquí. Reconocemos su señorío en nuestra vida. Reconocemos nuestra permanente necesidad de usted, Señor. Padre, que la palabra sea viva, eficaz, que usted nos hable, que usted nos enseñe, que usted nos corrija si es necesario, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Queremos consagrar toda la semana, nuestra entrada, nuestra salida, las oportunidades que usted nos dé, Señor. Padre, ponga, Señor, muro a aquellas cosas que son contrarias a sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Dios, sostenga esta casa, Padre, en su misericordia y en su favor. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, por todas las cosas. Tú nos has enseñado a agradecerte en los momentos buenos, en los momentos difíciles, Señor. Agradecerte en todo tiempo y reconocer que tú eres bueno, perfecto y absoluto. Le pido que ponga su causa ahora, que usted presente su causa, su necesidad, su carga delante de Dios, la suya propia, aquella que trasciende al colectivo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo intercedo por mis hijos, Señor. Pongo delante de usted a mis hijos mayores y a mis chiquitas, Señor. Cúbrelos con tu mano poderosa, Señor. Cúbrelos, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús.
mira, Dios Todopoderoso, que tú puedes hacer grandes cosas, porque yo declaro generación, Señor, que camina en tus planes, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Te pido por los empleos, por las puertas que se abren, Señor, alrededor de personas de esta congregación, Señor. Por las puertas que usted abre en su nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Santo. Bendito seas, Dios. En el nombre de Jesús. Ora por las personas que están conectadas, aquella, Señor, que en medio de una circunstancia y en su casa están pendientes de este servicio, o en algún dispositivo que alrededor de sus casas, de su familia, Señor, usted haga grandes cosas, Dios, que usted permita que puedan seguir creciendo en gracia, en fe, en poder, en palabra, en ministración y en todo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Háblenos por medio de la palabra, enséñenos lo que tiene para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bueno que estamos en la casa de Dios. Hemos tenido un tiempo de adoración y quiero pedirle a Alex, banda 5, si podemos cerrar con júbilo este día hermoso. Ha sido un mover precioso. Y las personas que han venido por primera vez en el primer culto, se me acerca una y me dice: pastor, qué bendición, tenía 3 años de no congregarme. Y qué bonito que todos los domingos hay alguien que está viniendo a la casa de Dios. Y pues cerremos este tiempo, hermano Alex. Bendiciones. Aleluya. Póngase de pie y nos ayuda con sus palmas. Ahí atrás. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, tú vamos a adorar al gran rey. Dice: en los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza, en las costas. Dice: aclamamos a ese gozo y la voz de su alabanza. De toda nación, en la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. Arriba todos, para siempre. Oh, 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 oh